saludo, gente. No, mentira. Un saludo, gente. Sean todos bienvenidos a un nuevo video al canal de Bike Plus. Y después de esta pedazo de intro, quiero partir este video comentándoles un poquito una experiencia que tuve hace un tiempo atrás. Hubo una tarde en la que yo salí a correr por el parque, como lo hacía habitualmente durante las tardes, en mis tiempos libres. Y en eso divisé a una persona que iba por delante mío, la cual cada cierto tiempo se veía la muñeca y algo hacía con las manos, así, y después corría. Después, cada cierto rato, volvía a mirarse la muñeca, movía algo y después seguía. Entonces me propuse alcanzar a esta persona para poder preguntarle qué era lo que realmente estaba haciendo. Esta persona accedió a contarme y a mostrarme también su muñeca, en la cual contenía una pulsera que tenía una pantalla inteligente. Y él me dijo que esa pulsera era una smart band, la cual le cuantificaba los pasos, el tipo de ejercicio y hasta las calorías que estaba quemando. Entonces eso me pareció súper interesante, así que después de ese encuentro llegué a mi casa a buscar más información con respecto al tema y hallé que existía el mundo de los wearables. Estos wearables son nada más que dispositivos inteligentes, los cuales se dedican a la cuantificación y métrica de información. Por una parte, empecé a buscar marcas, modelos, y di con una pulsera que era acorde a mis necesidades, como lo es la Mi Band 5 de Xiaomi. Como podrán ver, es una pulsera bastante pequeña, queda súper cómoda en la muñeca, no pesa nada, lo que hace que se transforme en una pulsera súper cómoda para andar transportando en el día a día. Con esta pulsera llegué a estar alrededor de 2 años. No tuve ningún inconveniente, de hecho hasta le pude comprar accesorios y pude modificarla a mi gusto. Después de esto comencé mi vida laboral. Como pudieron ver en el video anterior, expliqué un poco la situación. Si es que no lo has visto, te lo dejo aquí arriba. Comencé mi vida laboral y empecé a revisar el mercado de los wearables, a ver qué tal se estaba moviendo. Entonces me topé con que existía otra categoría, o más bien dicho, subcategoría de los wearables. Por un lado teníamos las Smart Band de tipo banda fitness tracker, y por otro lado teníamos los smartwatch de tipo relojes inteligentes, como lo es este Huawei Watch GT 2. Entonces empecé a buscar cuáles eran las mejoras, las ventajas y desventajas uno con el otro, y me topé que eran muy mínimas en cuanto a funcionalidades, ya que ambos relojes realizan las mismas funciones. Claro que por un lado teníamos la cuantificación de pasos al estilo Huawei y por otro lado la cuantificación de pasos, calorías también al estilo de Xiaomi. ¿En qué podía repercutir esto en el día a día? Quise comprobarlo. Me compré el Huawei Watch GT 2. Ambos los utilicé en la muñeca y estuve en un día común y corriente con ambos dispositivos, realizando mi día normal, como cualquier día que me levanto, en la tarde almuerzo, después realizo actividad física y por la noche me voy a dormir. Así que en este video vamos a ver esa prueba para ver qué tal se comportan ambos dispositivos en el día a día. Y bien, chicos, 10:15 de la mañana, recién despertando, hoy toca analizar estos dos dispositivos. Vamos a ver cómo se comportan tanto en el conteo de pasos como la frecuencia cardíaca. Por el lado izquierdo tenemos el Huawei Watch GT 2, que, si me permite ver la pantalla, nos está marcando 0 pasos, y por el lado derecho la Mi Band 5 también. Así que vamos a ver cómo nos va con ambos dispositivos. Bueno, 12:30 de la tarde, tengo ya un par de cositas apuntadas que les quiero contar con respecto a ambos relojes. En cuanto a la medición de pasos y a la frecuencia cardíaca, hasta ahora no he tenido ningún problema. Sí que tengo que destacar dos puntos, como lo son el contador de pasos. En cada dispositivo se está comportando de forma distinta en cuanto a la medición de pasos, ya que en el Watch GT 2 tengo 1780 pasos
Y en la Mi Band 5 de Xiaomi tengo 1449. En estos momentos no sé a qué esencia de pasos, puesto que yo he llevado las pulseras, como pueden ver en el video y como pudieron ver al inicio cuando desperté, en todo momento las he tenido en la muñeca, no me las he quitado y he realizado los mismos movimientos con ambos dispositivos. Con esto quiero pasar al punto número 2 también, que es importante, como lo es la frecuencia cardíaca, ya que en ambos dispositivos funciona de manera distinta. Por una parte, tenemos el Watch GT2 de Huawei, el cual realiza un monitoreo constante. ¿Qué quiere decir? Que yo me voy a estar desplazando o puedo estar móvil en alguna parte y el reloj en todo momento me va a estar monitoreando. Esto lo hace de forma inteligente para optimizar y ahorrar la batería. Por otra parte, la Mi Band 5 de Xiaomi no realiza esto, puesto que el monitoreo de frecuencia cardíaca se encuentra desactivado. Esto quiere decir que si nosotros queremos realizar un monitoreo, vamos a tener que buscar en la pulsera la opción de monitorear el pulso para que nos pueda entregar esta información. Vamos a ver cómo sería. Por una parte, el Watch GT2. Si nos desplazamos hacia la izquierda, buscamos el menú de frecuencia cardíaca. Ahí lo tenemos, 81 latidos por minuto. Y si buscamos en la pulsera de Xiaomi, tenemos el menú acá. Tenemos que presionar, como bien podemos ver en el menú. Y nos vamos a quedar quietos un momento. Ahí nos está arrojando los primeros resultados y vamos a ver qué tal en comparación al reloj de Huawei. Ahí podemos ver, acaba de realizar una vibración 86 y por este lado tenemos 87. Podemos ver que las cifras no están tan alejadas de lo que nos entrega un dispositivo con relación al otro. Así que eso de momento. Ahora va a tocar seguir con el transcurso del día. Voy a ir a almorzar y más tardecito voy a realizar un par de ejercicios de actividad física para ver cómo se comporta el monitor de ritmo cardíaco y de pasos en cada uno de los dispositivos. Y bueno, gente, siendo las 16 con 8 minutos de la tarde, vamos a dar comienzo a la tanda de ejercicios. Así que vuelvo en unos minutos. Y listo, la magia de la televisión. Ok, para ponerlos en contexto, vamos a partir primero que todo con ejercicios de cardio. Vamos a hacer jumping jacks. Después de esto, vamos a hacer cuerda para poder poner el cuerpo en calor. Y vamos a hacer una evaluación de la frecuencia cardíaca con ambos dispositivos. Posteriormente vamos a pasar aquí atrás a hacer unos ejercicios de fuerza para ver qué tal se comportan los dos wearables. Así que, sin más que decir, acompáñenme. Gente, llevamos aproximadamente 10 minutitos realizando lo que es el calentamiento. Muy bien, ahora estoy tras la cámara. Vamos a proceder. Si escuchan respiraciones agitadas, es porque todavía
no puedo volver a mi estado normal. Aquí el dispositivo de Huawei me indica 88 pulsaciones por minuto. Vamos a ver. Acaba de actualizarse a 146. Mientras que el reloj de Xiaomi, estamos viendo que le cuesta un poquito. Vamos a ver, está dando los primeros resultados y tenemos 149 pulsaciones por minuto. Y el reloj de Huawei, 141. Muy bien, podemos ver que la variación es de aproximadamente 8. No está tan alejada de la realidad. El reloj de Huawei sigue moviéndose. Bueno, eso fue el calentamiento previo antes de pasar a hacer lo que es los ejercicios de fuerza. Así que ahora nos vamos a trasladar hacia el otro sector. Así que luz, cámara, música y acción. Bueno chicos, acabo de terminar, no sé cómo se esté viendo ahí, acabo de terminar con la tercera serie de fondos y vamos a pasar a ver qué tal nos fue con nuestras pulseras inteligentes. Por el lado de la Mi Band, sabemos ya el proceso que tenemos que hacer. Por el lado del reloj de Huawei, vamos a ver cuánto nos marca en pulsaciones. Esperemos un poquito para que ver si se actualiza. Estoy bastante agitado, no sé si pudieron verlo en cámara. Y bueno, como es de costumbre, el reloj de Xiaomi, 81. Wow, parece que aquí ha habido un error, porque como podemos ver, el reloj de Huawei, no digo que esté perfecto, pero sí debe ser acorde a lo que yo estoy sintiendo en estos momentos. Y la pulsera de Xiaomi acaba de marcar 81 pulsaciones. Como pueden ver, la tengo bien aferrada a la muñeca, al igual que el reloj de Huawei. Si se fijan, estoy un poquito transpirado. Bueno, esos fueron los ejercicios para poder calentar el cuerpo, una pequeña serie de ejercicios de fuerza, así que me voy a tomar unos 2 minutos para poder descansar, para poder volver en sí. Y muy importante, si van a realizar actividad física, no olviden tomar agua. Como pueden ver aquí, no traje agua, se me olvidó traerla, así que ahora voy a proceder a ir a buscar un poquito, voy a descansar y volvemos con los ejercicios de fuerza.
Bueno, chicos, hasta aquí llegamos con la rutina de ejercicio. Espero que se esté viendo bien en la cámara. Bueno, como pudieron ver, realizamos distintos tipos de ejercicio, tanto en barra como en suelo, y nos vamos a quedar con el resultado final. Que si damos vuelta la cámara, enfocamos acá y por lo que veo no se está viendo nada. Nos vamos a mover a la sombra. Esperemos que se actualice. Y por el lado de la Mi Band nos da unos 75 pulsaciones por minuto. Por el lado del Watch GT2 tenemos 135. Y si me preguntan a mí, como podrán ver, me encuentro bastante agitado. Así que yo creo que el punto del ritmo cardíaco se lo vamos a dar a la pulsera de Huawei. Muy bien. El otro punto que me gustaría hablar, como les comenté antes de empezar a hacer la rutina, estos relojes también nos entregan al momento de las pulsaciones por minuto los pasos que estamos teniendo, dándonos un total en la pulsera de Huawei muy distinto a la Mi Band de Xiaomi. Y acabo de descubrir el porqué. Y es que la pulsera Mi Band 5 de Xiaomi calcula la cantidad de pasos, pero la pulsera no se actualiza en el momento. Según yo, están corriendo una cierta cantidad de pasos. Por ejemplo, estoy recorriendo 200 pasos y ahí la pulsera recién se actualiza y envía la información a la aplicación del teléfono para indicarnos el total. Por el lado de Huawei es muy distinta esta situación, porque si ven, la pulsera también cuantifica los pasos. Estos los toma en tiempo real. Así es, a medida que voy dando paso por paso, la pulsera se va actualizando cada segundo. Y si no me creen... Muy bien, aquí tenemos la pulsera. Si empezamos a caminar, como pueden ver, acaba de avanzar 2 pasos. Y no sé por qué en estos momentos nos está actualizando. Voy a caminar, ahí se está actualizando. Como pueden ver, estoy caminando y la pulsera va cuantificando los pasos. Si se fijan en la pulsera de Xiaomi, la pulsera sigue manteniendo la cantidad de pasos, mientras que la de Huawei se va actualizando. Así que hasta aquí dejamos este video, nos vemos. Y bueno, gente, siendo ya las 10:15 horas de la noche, doy por finalizado este día en la cual anduve con estos 2 dispositivos. Les voy a mostrar cómo quedaron finalmente. Aquí las tengo. Como podemos ver, el reloj Watch GT de Huawei marca 11.347 pasos y la Mi Band 5 de Xiaomi marca 10.173 pasos. Como se pueden dar cuenta, aquí tenemos ambos relojes. Y para las personas que se preguntan que por qué el video finaliza... Y bueno, quise dejar ese video hasta ahí porque estaba explicando netamente lo mismo que expliqué antes. Como conclusión de este video, quiero dejar en claro que ambas pulseras van a realizar las funciones de igual forma. Va a depender netamente de ti, de tu bolsillo, de tu apartado económico. Y bueno, después de haber grabado este video me di cuenta que no hablé de los precios de cada dispositivo. Si eres de Chile, el Watch GT2 lo vas a poder estar viendo en pantalla. Tiene un valor aproximado de 130 mil pesos chilenos, algo así como unos 180 dólares. Por el lado de la Mi Band 5, 35 mil pesos chilenos, equivalentes aproximadamente a 49 dólares. Y si eres del extranjero, de Latinoamérica o de cualquier otro país, puedes encontrar el Watch GT2 con envío internacional por 140 dólares en AliExpress, algo así como 100 mil pesos chilenos. Y por el lado de la Mi Band 5, 29 dólares, aproximadamente 20.900 pesos chilenos. Recalcar, como dije, ambos con envío internacional.
y si quieres más bien un reloj estéticamente bonito con funcionalidades que van acorde a tus necesidades, o bien quieres una pulsera más pequeña, cómoda, que también realiza las mismas funciones pero de distinta manera. Así que eso ha sido todo por el video de hoy, espero que te haya gustado. Si te gustaría ver alguna revisión de estas pulseras, déjalo en los comentarios y nos vemos en un próximo video. Un saludo, chao.